gente, bienvenidos a este su nuevo video de hoy. Mi gente, en el día de hoy estamos en uno de los car shows más exclusivos que hay. En el día de hoy nos encontramos en Atlantic City, New Jersey, en el car show de Import Expo. Esto va a ser algo fenomenal, vamos a tratar de grabar todo lo que podamos grabar en el día de hoy. Aquí hay carros de más. Entonces vamos a tratar, dentro de lo que cabe, grabar todos los carros más duros que capten mi atención. Así que en este video van a salir los carros que captan de verdad mi atención. Y aquí detrás, mi gente, tenemos el primero de hoy. Checa para acá, ven, dale para acá, ven. Mira, mira esta loquera, mira. Mira, mira. Oye, mira. Yo, Marsh, come here, come here. Oye, we got, oye, tenemos el dueño aquí. Él no habla inglés. You speak English, right? You don't speak no Spanish. No Spanish. Tell me what we got here. Come here. Okay. Quick, slight, easy. All right, we got spindles, short and tilted. Yo, hold on. El loco tiene spindles. Eso significa la piña. La piña la tiene doblada. Nigga, what? 20. La piña, lo que agarra el aro, él lo tiene doblado a negativo 20. But what about the lowers? Okay, lowers are extended 1.5 inches. So that's given about another 7-8 degrees by itself. Oiga, los catres de abajo, él lo tiene extendido a 1.5 pulgadas. Que eso le está dando 6 más negativo de cambio. So how much you're running right now? 29. Mira, 29, negativo 29. Oye, apúntame aquí. Is this real? No. Come on, man. You want me to put a real one? No. Wait, él tiene, wheel specs. Okay, wheel specs on these. They're not aggressive. 18 by 10 all around. 6-inch lip, 6.5-inch lip in the rear. Oye, 18 y medio, los cuatro aros. Los de adelante, estos lip, nada más miden 6 pulgadas. Y los de atrás miden 6 y media. What the color? Rear. The rear, yeah. The rear, actually. So the rear on my car is completely different from how normally people do these cars. So on these cars, people will usually utilize the adjustable toe arms to get more tilt. Mm-hmm. Where on mine, mine are actually shorter than stock toe arms. What the fuck? So how does that even work? I shortened my track width. So all of my tilt's coming from the camber arm. My camber arm shortened either 3 or 3.5 inches. Oh, yeah. Él está diciendo que allá atrás este carro lo hizo muy diferente a los carros normales. Usualmente le ponen dos brazos de camber abajo para sacar el aro para afuera. Él no lo tiene así. Los originales, él lo tiene más corto y de arriba es que está sacando el camber. Y de arriba, el brazo de camber de arriba, creo que fue lo que entendí, mide 3 pulgadas. Ya ustedes saben. So tell me about the color, bro. Okay, the color, so... The car used to be red before. El carro era rojo antes. I actually got a crazy deal on this. I had a customer that needed work done. He had the wraps for sale. And he sent me pictures of it to repost it on my story. If you ever need anything sold, just, you know, tag me. I'll repost it for you. But he sent it to me. I was like, damn, that looks crazy familiar. I looked at the powder coat of my wheels. If you actually shine a light on my wheels, there's a purple pearl in my faces. Mm-hmm. So the face and the wrap match identically when the light hits it perfectly. Okay, mi gente, la historia con el wrap, este carro era rojo. Él tiene un shop, él se dedica a esto, mi gente, a suspensiones, a meterle cambio a los carros bajitos por el suelo. Muchos de los carros que están aquí están hechos por él. Y él dice que un cliente de él tenía este wrap a la venta y le dijo a él que lo ayudara a venderlo. Y él dijo, mierda, pero el color es igual que la cara de los aros. Ya ustedes saben, hicieron un trato, fa, y ya el carro está rapeado en blanco. So, va, dale para acá. Ojo, static. Este carro, static. No airbags. No airlines. So what we got this here, bro? Okay, so actually on this specific wheel, it keeps leaking. I've sprayed the wheel down, lip, barrel, face, hardware. I've sprayed it all down. There is no leak. I can't find it. I've tried 3 different tire brands. I've tried 2 different tire sizes. It won't stop leaking. So I run 100 PSI in my tires. What the fuck? So on those little compressors to fill this, it takes 20-30 minutes. I usually burn them out. So I had to come up with something. And onboard air. So this is actually working or not? Yeah, look, it's on a switch. Turn it off real quick. Oye, él está tratando de decir que en esta goma él tiene un liqueo, mi gente, que ha tratado de todo. Ha cambiado goma, ha reparado los aros, de todo, y el liqueo todavía sigue. Y básicamente, él tiene un invento aquí, que esto parece un syrup de bolsa de aire, pero esto usualmente lo usa ahí para echarle aire a esa goma. Bro,
Thank you for being on the video. The bill's crazy. Thank you for having me. So, you really make me miss my car. Mi gente, ustedes saben que mi carro lo tenía así. Hold on, sorry to cut you off. This was actually one of the very first people I made spindles and lowers for. So to actually have him see where I came from means a lot to me, because he's seen from the very, 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 very beginning. You know I always support you, bro. And we're just going to keep on going. You've come a long way, I've come a long way, and we're just going to... I'll see you at the top. YouTube, bro, because he got a big business now. Remember, YouTube's back in the days... Back. Yeah. YouTube's coming back. Mm-hmm. Be on the look. I slept this weekend. I was going to record... I've been enjoying the weekend. It's vacation, you know. But we'll be back with that. We're going to collab for sure with something on that. Bueno, mi gente, para traducirle, el carro mío fue uno de los primeros carros que él hizo. Ojo con eso. Cuando yo tenía el Campbell grande en el carro mío, fue él que lo hizo. Uno de los primeros carros, cuando él estaba bregando en la yarda de su casa, en un garaje pequeño. Yo tengo fotos y todo de eso. Que incluso es la foto de perfil del Instagram de él. Una foto que yo le tomé haciendo mi spindles. Así que ya ustedes lo saben. Marsh, you know, I wish you the best, bro. Keep going up, okay? Mi gente, chequen esta cosita que tenemos aquí. Dale para acá, ven. En este car show, mi gente, hay demasiado vehículo exótico, carro de calle, carro de carrera, carro de static, de todo. Hay aquí de todo un poco. Por aquí tenemos, me imagino que un K24. Esto es una serie X, esto no se ve todos los días, mi gente. Y al parecer, esta guagua es 4x4. Vamos a chequear bien por aquí. Si no me equivoco, esta guagua tiene que ser 4x4. Llévate de mí. Me gusta mucho esta ventanilla. No sé para qué es eso, pero la guagua está dura. Miren el alerón, suelta guagua. Yo sé que la ponen a correr, de verdad. Es una vaina del kilo. Pero de este lado tenemos una Integra también. Vamos a darle un video allá. Mira, aquí está pelado. Esto es para correr, ¿eh? Manga, mira ahí. Manga, ve serie de una vez. Ay. Checale los heads de la S. Mira el turbo ahí abajo cómo se ve. Este no será así, mentira. Este es guata. No, pero miren, oye, pero esto es una hermosura. Estos son vehículos, mi gente. Estos son proyectos callejeros, esto. Esto que estamos enseñando aquí ahora mismo. Ustedes saben que de este lado tenemos el carro de Jonathan, papá Acol. Que ese carro es imposible no verlo por este color. El loco tiene ahora una vaina aquí, que es un invento. Güey, súbelo y bájalo el carro ahora. Yo no puedo creer, este muchacho nada más para inventando que para. ¿Cuándo será que él va a hacer una mesa? ¿Y dónde está tu carro? ¿Pues vamos a buscarlo? Vamos. El de Montre, no, bro, pero con esta guagua tenemos que hacer un contenido aparte, loco. Pero ven para acá, ¿qué es lo tuyo? Mira, aquí tenemos el propietario. Bueno, personalmente yo había visto esta guagua en Instagram ya. Tiene cuarta esa guagua, ¿eh? Pero mucho. Oiga, no, pero venga a ver los detalles. Venga, mira, a ver. Va a querer la tapa de la batería. Hay muchos dólares. ¿Qué es? ¿Oro 14? ¿O 10? Es el guau. Oye. Esta guagua la he visto mucho en Instagram. Y para mí, esta generación es la más dura que hay. Esta. Te lo digo aquí en persona. Ojo, le he dado seguimiento a esta guagua, para que tú veas cómo es la cosa de la vida. El tigre me jaló a mí desde allá, ven para que grabe la guagua mía. Y mira qué fue lo que nos topamos. Ahora, bro, háblame breve de la guagua. ¿Qué tú quieres saber de la guagua? ¿Cuánto tiene invertido? Bueno, nada más te voy a decir, en aro y en freno hay como $13,000. Nada más en aro y freno. Bueno, dale para acá, necio. Vaquear el interior, ven, acércate, ven. Mira el interior esa vuelta. Una vaina de patrones, que eso no es dique, vaquea el bal aquí atrás. La juca, los vasos con hielo, los tequilas. Bueno, loco, ¿quién te armó esta guagua? Esa guagua la armé yo, prácticamente fue una idea mía, la mayoría. No, yo digo como el instalador, ¿quién te instaló? Vamos por parte. Hay diferente. El interior. El interior me lo hizo Stitch. Oh, muy duro Stitch, ¿eh? Completo. El baúl me lo hizo una persona que no le gusta que le den fama, pero se llama Tonali. Oh, nunca lo había escuchado, pero muy duro el baúl, ¿eh? Muy duro. ¿Las suspensiones, quién te la instaló? De Firme God, como tú puedes ver ahí. Oh, muy duro. Hey, de Firme God, quiero grabar contigo.
La pintura. La pintura es una gente que, ¿cómo te digo? Yo lo conozco, nada más yo le digo manín a él, pero la pintura viene de una Acura NDS, la roja. La luce, bro, tú estas luces RGB que tienes, por lo menos, ¿quién te hizo el trabajo de la tela y la gela y los espejos? Esa me la hizo expertos en New Jersey. Muy duro. Ellos fueron que me hicieron las luces. Todas las luces que ven, la de, menos la de baúl. Pero los demás fueron ellos todos. El wow, loco. ¿Y cuándo fue que tú dijiste, cuándo fue que tú tomaste la decisión que tú vas a armar esta serie B? Por lo menos esta generación. Bueno, ya yo tengo tengo 3 años en eso. El año pasado no me fue muy bien, pero este año yo vine puesto para eso. No, bro, pero si a ti no te dan en peso, show, una vaina de esa. ¿Han comprado los jueces? Bueno, no, pero esto es para compartir. Para beber romo, da sed. ¿Para beber romo? Da sed. Tú haces lo que a ti te gusta. ¿Pero para beber romo? Sí, para beber romo, da sed. ¿Y tú bebes romo viendo una luz? Claro. Me estoy relajando. No, dale para acá, no, mira, para acá los aros. Ahí no hay fallo, ahí. Mira los frenos. Nada más en freno y aro, hay $13,000, ¿eh? Tráeme el micrófono a este, Espérate. Sígueme grabando aquí, ¿eh? Mi gente, vamos a hacer esto orgánico, no muchas tomas exóticas. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Hay muchos vehículos aquí. Manga aquí adelante. Mira aquí adelante. Mira toda la delicadeza de la manguera. Mira la barra. Mira la tapa. ¿Esto es hidrografía o esto es carbon fiber de verdad? Eso es hidrografía. Pero se ve psicópata. Acerca la cámara ahí. ¿Eso parece de verdad? No, mucha delicadeza ya aquí adelante, bro. ¿Planes futuros con la guagua? Bueno, el otro año no lo voy a decir en cámara, pero viene bobo. Viene por la guagua. Viene por, ya el interior está vendido. ¿Cómo? Vengamos un modo carrera. ¿Cómo? Córtame ahí. Oye, fácil y sencillo. Manga esto aquí. Yo sé que esto poco lo ven. Esto es algo bien raro. Es la parte de atrás que hay que enseñar. Esta es la guagua, esta es la hatchback de la Alteza. Yo creo que esta es la IS-300, no sé, IS-250. Y miren cómo la tiene. Yo sé que muchos van a gritar porque tiene un camber agresivo. So, yo me imagino que esta tiene que tener por lo menos negativo 20, 21 por ahí. El color está durísimo, es un color marrón, pero si tú te acercas, chequealo de cerca. Mierda, le puse la mano, es mi madre. Eso tiene un brillo de pingota. Manga aquí adelante, guay bar aquí adelante. Manga. Alteza Heater. Ya tú sabes, es una vaina que se ve de película. Oye, esto es, ¿cómo se dice? Orgánico. Ahora cállame para atrás. Vamos a enseñarle este carro americano, un carro musculoso. Dodge Charger. Mira, vamos a criticar los carros. Si el dueño ve este video, por favor, quita ese emblema de ahí. Pero el carro está durísimo. Aro AGs, 3 piezas, blanco. El carro es white body, ¿eh? El bonete carbon fiber. Tiene los tintes morados. Los emblemas verdes. Buena combinación el carro. Oh, pero ven a chiquita, ven. Blast pipe. Dale un zoom ahí. Un zoom, maricón, que es el que le cago. Ay, está bien. No me está gustando. No good, my friend. No good. Pero el carro está duro, en verdad. Hay que darse, la gente tiene que ganar un trofeo ese hoy. Pero nada, vamos a seguir caminando por el show a ver qué nos topamos. Ese 2000, carro de sueños. Acércate aquí, ven a ver. Intake. La barra de aquí, que yo digo que es barra estabilizadora, pero ustedes me ven comiendo que esto no es una barra estabilizadora. Va a quedar el radiador, el motor, los header, batería. Ojo, mira el filtro que tiene, original, Honda. Ahora llégale aquí. Con esas dos butacas, se compra el carro que tú tienes. Llévate de mí. ¿Qué es lo que es, bro? Oye, aquí tenemos el propietario de este carro. ¿Qué año es este carro? 2008. Ahora, cuéntame de las modificaciones que tiene el carro ahora mismo actualmente. Bueno, tengamos el bumper 2017, Honda Accord. Las luces, modificadas de luces, ya te supieron. El espejo, que no son de ellos, son de un Acura, de un RL. Las luces de atrás también son, las hicimos clear. Tengamos los aritos de 3 piezas, de GMRs. Mi
Mierda, no, pero el carro está duro, loco. ¿El color del carro? ¿Qué color es este? El True Blood. True Blood. Mierda, yo nunca había escuchado eso antes. Wow, wow, estos aros, bro. Tres piezas, me imagino. Sí, son tres piezas. Son GMR, 108 and directional. Loco, pero este carro tiene pila de luces RGL. Sí. RGB o RGL, qué sé yo. RGB. Bueno, el carro está duro. Me imagino que tiene suspensiones de aire también, ¿verdad? Sí, tiene suspensiones de aire. El carro está duro, mi gente. Real, real. Vamos a verlo por aquí atrás. Mira, no bulto, Para que tenga una idea, el bro está duro con ese carro. ¿Tú eres instalador de los peluches? Pero dicen así, Team Peluche. No, háblame en serio. ¿Tú eres instalador del Team Peluche? Team Peluche, mi hermano. El wow. Ah, pues yo te dije que te voy a abrir los ojos, ¿no? Pues entonces tenemos un par de contenido que grabar tú y yo. Vamos arriba. Un par de fibra, chuchero y vaina. De todo arriba. En un solo lugar está todo. Él y te abrazamos. Está todo de arriba, abajo, lo que tú quieras. Los 15 envenenados que ustedes arman. Ah, pues los 18 que los pasan por regular. Y tenemos un bobineo adentro. Tú como que sabes mucho. El guau, no. La guagua mía tiene los bobinos originales, ¿oíste? No, muchachos, tú sabes que tenemos el mejor bocinero, pero no, no. No, en verdad, sí, es muy duro, Team Peluche, mi gente. Pero esta guagua es tuya también. Esa mía. Una vainita para bajar, tranquilo. Mierda, pero ustedes no nomás música, entonces lo de ustedes todo es como completo, ¿eh? ¿Y tienen carro de correr también? No. Ah, pues solo aquí. Domingo tenemos una Civic de correr, pero no, aquí estamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Rápidamente. Aquí tenemos una Subaru. Ajá. La única Subaru Forester en esa clase. No, pero es que tú un flow de verdad, dale para adelante, necio, ven. Esta guagua tiene muchas cosas, pero a la vez como que se ve sencilla. Se ve del kilo, loco, está clean, la guagua no tiene ni un rayoncito. Manga la luz, el strobe light y la vaina. Ahora yo creo que tú me vengas a mirar este interior. Dale para acá, dale por este lado, ven. Manga ahí. Manga el guía. Manga las luces ambientales. El guau. Entonces, loco, ¿cuáles son los propósitos con esta guagua? ¿Por qué la armaste? Única su clase. No hay otra Subaru Forester en este show. En esa magnitud. Todo el mundo siempre se va lo mismo. Acura, Honda, Lexus. Yo quizás sea algo diferente. El año pasado bajé con CRV. Gané Best Show, no, Best CRV el año pasado. Este año venimos con un formato diferente. Subaru, nadie tiene. Algo para bajar. La gente conozca algo diferente, no siempre lo mismo. So, esta Subaru y la CRV negra que está al lado son las tuyas las dos. Prácticamente, sí. Pero ven, que a ti te gusta joder con Subaru, es porque yo veo con el team tuyo y varias Subaru también. Tenemos Subaru 418, 315, música y de todo. Es que es un flow, eso no falla. Eso es aceite y gasolina y dale por ahí para abajo. Pero se lo borre. Estos motores boxer, no son ni que los que más dan problemas. Dice que los WRX, los STI. Eso cuando ponen a pucharlo, pero eso son vainitas estándar, eso no hay fallo. Eso es gasolina, aceite y agua. Bueno, mi gente. Oye, hasta donde le dice Cirilo. Bueno, mi gente, se lo dice Team Peluche. Hablamos ahorita. Oye, aquí tenemos una vaina que me llamó la atención desde allá, desde el kilómetro 12 de Herrera. Loco, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una CRV 2020. Ajá. No es 2020, mentira. Esta es la CRV del 2000, pero tiene muchas modificaciones. Demasiado. Es un motor K24, A2, transmisión de una IP3, todo adentro hecho. PPG. Todo el mundazo junto. ¿Y qué más? ¿Sabes? Turbosa, unos palitos. ¿Cuánto tiempo tú tienes armando esta guagua? 4 años. Pero obviamente cuando tú lo metes la primera vez, porque tú sabes que los vehículos no lo llevan por faceta. No, yo tengo 4 años. Esta guagua, cuando yo compré esta guagua, yo la compré en la subata. La compré por $600. El guau. Y la desarmé entera. Vendí todo lo que trae una CRV de factoría y todo lo que tiene esa guagua adentro entero, todo. Hasta la línea. ¿Te quedaste con el cuadro de la guagua? Con la caja ya. Y los plásticos ya adentro. Entonces, ¿qué te hizo así armó una CRV así en esta magnitud? Los tigres, todo el mundo que tiene una CRV, si tú sabes, todo el mundo se va a japonés. Lo único japonés que yo tengo aquí es esto. De ahí para allá, todo lo que hay modificado en esa guagua lo hice yo. Ahora, ¿tú te guagua hiciste para el car show o tú también te la disfrutas en la calle? No, es que te hay que gozarse en la calle, manito. Este es un carro que... ¿Tú le das? Uno se la da vuelta. ¿Cuántos caballos tiene ella? Lo último que hizo fue en 4 y medio. ¿A la goma? A la goma hizo como 375. ¡Es el diablo! ¿Es 4x4 la guagua delantera? No, delantera nada más. Tiene LSD y transmisión PPG entera hecha y toda la vaina. El hueso, loco. La pintura, loco.
Esa pintura se llama French Racing Blue. La trae los Bugatti, los Jaguar y la Audi. Pero yo no me estaba fijando en algo. ¿Va a quedar el bumper? Es costo, manito. Dale para acá, Necio, ven. Dale para acá. Me hablaste mentira. Me hablaste mentira. Me dijiste que nada más el espejo era JDN. Mierda, pero mira el diseño. ¿Cómo se llama ese tipo de diseño así? Esos son vainas que uno saca de la mente, tú sabes. Ponlo tú así, una gráfica 3D. No, pero se ve del kilo.com. Los aros son tres piezas también. Ven a verla para acá, para el interior. Manga. Por ahí es que se controla este monstruo, mira, por ahí. Manga, mira, manga el cluster. Ese cluster. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se llama? El shifter. La butaca. Roll cage. Manga el bonete, míralo aquí arriba. Ya tú sabes que. Bueno, pero acércala de cerca aquí para que la gente vea. Miren el turbo, la transmisión, todos los piping. Miren la delicadeza, miren. Perdón que la toque, manín, ¿eh? Ahora lo que usted quiere que se suba. Miren la delicadeza, miren. Esta guagua fue, como él dijo, la armó de nuevo. Esto se nota que se armó de nuevo. ¿El color de la guagua anterior era rojo? No, gris. Oh, pues tú tienes dos tonalidades. Aquí adentro es rojo y afuera es azul, entonces. No, mayormente, mi idea en el Engine Bay es que la gente vea otro color. ¿Tú me entiendes? Por la guagua realmente gris. Yo lo que hice fue que yo la pinté azul, pero el Engine Bay yo siempre quise darle como otro tono, bebita. Si tú ves los calipers, están del mismo color del Engine Bay. Oh, dale para acá, déjame. Coño, que con estos aros. Pero el hueso, ¿por qué tiene unos calipers que ni un Helka? De Acura TL. Sí. El wow. Yo tuve que quitársela porque en la traila tuve que quitarla porque no. Bueno, bro, de verdad. Te felicito con el proyecto. Muy duro, loco. Primera vez yo viendo una CRV así. Muchas gracias. Loco, ya tú sabes, un placer conocerte y espero que veas el video. Tuvimos que aprender otra vez porque no nos habíamos dado cuenta de esto. Miren qué creatividad, ¿eh? Esto es de Pilo aquí. Miren. Manga el bumper. Una psicopatada de verdad, mi gente. Nada más tienen que usar la cabeza y los bolsillos. Solamente eso. Bueno, mi gente, desde otro ángulo y otra CRV. Mira qué es lo que tenemos aquí. Esto es una loquera esta vaina, ¿eh? Yo no entiendo qué es lo que está pasando aquí. Se ve aquí, mi gente, en Info Expo. ¿Qué es lo que es? Oye, ¿quién es el dueño de esta guagua? ¿Quién es el dueño de esta psicopatada? I don't know. Oigan, esto es una vaina de loco. Oye, acércate aquí, ven. Para que tú veas, esta goma son nueva, miren, nueva de agencia. Y aquí adentro, usted ve el chin que tiene sucio. Y eso es lo que está corriendo la goma ahora mismo. No sé qué es lo que quieren lograr con este vehículo. La guagua se ve dura. Yo sé que se ve ridícula para ustedes, pero para mí me gusta. Pero manga. Static, nigga. Pablo, ahora cógela desde aquí atrás. Mira para allá adelante. El huesómetro. Separar las aguas ahí. Yo creo que me cogí la cosa muy en serio cuando dije que iba a grabar los vehículos que de verdad me gustan. Porque lo que estoy grabando va en Static. ¡Qué onda! ¡Qué vaina! Pero mi gente, aquí tenemos un Acura RSX. Yo sé que ustedes toditos van a llorar con este carro. Porque van a decir, diablo, yo le meto un turbo, lo pongo 4x4 para la pista correr. Pero no, en este caso, mi gente, miren lo que tenemos. Este carro obviamente está rapeado. Manga aquí la luz. Dale para acá. El guau. Oye, vaquea los detalles. Vaquea los detalles. Ahora tírale un ojo al guía. Este proyecto está duro, mi gente, me gusta. Esta cola yo creo que 326 Power de Japón, esa cola es japonesa. Mángalo los Blast Pipe ahí. Una psicopatada, dale para acá. Por
Pues si lo quieren seguir, porque el carro está duro. Static Boy FR3NCHI3. Hablamos ahorita. Oigan, por eso es que yo no me puedo sorprender tan rápido en los shows. Y decir que no, que se, aquí se separan las aguas. RB26 S2000. El que sabe, sabe. Motor de GTR Skyline R33, creo que es R34. Manga el intercooler. No, está tranquilo. El hueso. Pero manga aquí. Este carro tiene que tener un kit de ángulo. Tiene que tener un kit de ángulo este carro. Los aros están para afuera y están un poco. Ustedes saben, esto es un carro de calle, esto se le nota. Tiene roll cage, miren la cola. Sí, este carro lo usan para derrapar goma, como dicen. Yo quiero saber, yo, si esto es para correr, ¿me entiendes? No parece. Que lo que le sobra ahí es el grueso de la de atrás. Para que tenga una idea, mi gente, K-Serie, Turbo. Para mí, acá hay un gato en el medio. Precision Turbo. Esto es un vehículo de calle, esto es un vehículo de correr. Obviamente, lo trajeron para el show para que lo vean. Pero está duro. Vamos a seguir así. Mira, aquí tenemos Nissan GT-R. Este se ve que tiene los poderes puestos porque tiene la 4, ¿cómo es? Semi-slick. Y los aros V-Lux. Para que tengan una idea. Sí, déjala grabando, mire, porque este TCX me llama la atención mucho. Porque este carro tiene una combinación. ¿Por qué le digo que tiene una combinación? El carro tiene camber, bolsa de aire. Pero tiene algo en el bonete que será de lujo también. No, no creo. Esto es turbo. Tiene que ser turbo obligado porque tiene las dos pipas. Es un flow aquí, yo no sé para dónde que voy a mirar. Real. No sé para dónde voy a mirar. Dale para acá, Nencio. Vamos a seguir caminando. Aquí alrededor pueden ver muchísimos vehículos. Que el diablo, mira. Evolution. TLX. Mírale el Campbell, esa serie B de la nueva. Mírale el Campbell. Dios mío. ¿Y tú qué harías? Ya lo saben. Mira la col, diablo, ese col está duro también, compay. Es un flow, oíste. Bueno, gente, aquí estamos con el carro de Reckless. Como pueden ver, este carro es psicópata. Este tigre es maniático con los vehículos. Tiene este, yo creo que tiene un R35 GTR. Que si ustedes no se acuerdan, el video de Magic salió este carro, pero este carro no estaba así como está ahora. Le han hecho muchas remodelaciones. Salió el GTR, que para ese tiempo estaba rapeado en verde. Miren las luces. Baúl. El setup de la bolsa de aire. Los aros. El interior. Yo me acuerdo que la última vez que yo vi este interior era azul marino. El carro es mano derecha. El carro usualmente es un Acura RL. Pero ahora mismo, él compró el clip de Japón del Honda Legend. Ojo, este carro es supercharger. Motor V6. Un carro que nunca falta, llama demasiado la atención, mi gente. Hay que recalcar que el dueño de este carro es dominicano y tiene uno de los mejores GTR aquí en Estados Unidos. Con este body key es muy exclusivo. No sé cómo se llama el body key, pero es exclusivo este body key que tiene el carro, o sea, el white body. Dale para acá, Necio, ven, dale de cerca, ven. Ven a ver los aros. Los aros son carbon fiber. Eso no es hidrografía. Carbon fiber. La cara son rojana. Brembo, of course. Bueno. Si ustedes escuchan. Apúntame aquí. Si ustedes escuchan que están hablando, es que están dando los premios. Nosotros estamos aquí grabando. Pero chequeale el culo a este carro. Mi gente, yo quiero que ustedes busquen el Instagram de este tigre y le digan que hay que grabar una entrevista aparte con este carro. Yo creo que ese es Bernadillo. Porque este carro está... Este es el Instagram del dueño, míralo aquí. Master John. Para que tenga una idea. Ahora, breve y sencillo. Llámame a Ronnie. Yo no sé, Necio, tú estás como raro con la cámara. Ustedes me viven echando la culpa por la estabilización de la cámara. Eso es Necio que tiene la culpa. Oye, ¿qué hiciste? ¿Y tú qué hiciste? Dime, ¿cuánto caballo de fuerza tendrá este? My bad, I'm just joining. Oh, we, shit. We talking about my car, so I want to... Oh, shit, this your car right here? My car. Bro, how much horsepower you got here? I make like 200.
200. ¿Qué hablador? 2000 caballos de fuerza. 2000. Él es el que lo siente, bro. For that's a car. But how much you got right here? How much horsepower? I can't really disclose those numbers. But it's a super car, bro. Él tiene como un secreto con el carro. No quiere decir los horsepower. Pero yo sé que este carro tiene que estar por los 1200. Llévense de mí. Bacá la goma. Oye, esto es fabricación. Ojo. Este es un carro de la calle. Este carro lo usan para correr. Este carro está aquí en el show, pero lo usan para correr. Por eso él no quiere dar los números del carro ni muchas especificaciones. El carro es Twin Turbo. Ojo, ese carro no viene así de fábrica. Eso lo hacen Twin Turbo. Le mocharon todo esto aquí atrás y tiene esa fabricación hecha, para que tenga una idea. Los aros, los TE37, estos aros cuestan una moña. Y la goma ni se diga. Pero el carro está duro, de verdad. Parece que está rapeado, claro que sí está rapeado. Mira, tienes el cristal roto para que tenga una idea. Para que tú veas este carro de la calle. Pero dime tú, ¿qué hiciste? Dime. Bueno, hablamos ahora. Mi gente, mírenle el flow a esta eje. Ojo. Ese bonete es de acrílico, es de plástico. Pero manga, el tigre se ha ganado 3 trofeos de Honda Day. El que hondero sabe. Ahora chequeale el motor. Tiene la tapa Mugen japonesa. Motor B-Serie, B18, B16, no sé, ahí no sabría bien. Mierda, pero mira, tiene 3 grandes ahí, pero mira uno aquí. Turbo. Y tiene 2 de los lados. Es turbo, ojo, obviamente. Carbon fiber. Why body. Maricón, graba bien. Chequeale el body key a esta guagua, mi gente. Mira el body key. La guagua es wide body, ojo. Esta guagua tiene unos cuartos metidos. Dale para acá atrás para el baúl ahora, ven. Dale para acá atrás para el baúl. Manga aquí, el cero que loco tiene. Una vaina psicópata. Algo homemade, eso es lo que parece, que lo hizo en su casa, pero se ve duro. En verdad, la guaguita está dura, mi gente. No le voy a mentir. Yo de verdad, quiero saber, ¿para qué sirve esto aquí? Dale para acá, ven, que tú estás como perdido. ¿Para qué sirve esto aquí? Me gustaría saber para qué sirve eso. Póngalo en los comentarios. ¿Qué hiciste? Dime, manga, dime. Bonete carbon fiber. Hay cuarto aquí metido. Aro TE37 Works. Estos aros cuestan lo que cuesta la vereta con tu música. La goma. Güey, pero dale para acá cerca. Güey, vaquea. Yo no, esto es pintura. No, esto es un rap. Mira la tonalidad. La cola en carbon fiber. Miren el difusor. Qué agresivo se ve en este carro. No se nota por la cámara. No se nota por la cámara, por la seguridad, pero. El carro está durísimo, pero rápidamente, enfócame ese. Yo sé que con lo que cuesta, ese bumper, se me resuelve la vida a mí. Mi gente, este bumper, carbon fiber completo, con todo el difusor y los lips de los lados, cola carbon fiber. Ahí dice Alpha A. No sé si eso fueron lo que hicieron el carbon fiber. Va a quedar aquí. Roll cage, jaula. No tiene los asientos de atrás. Butaca. Más carbon fiber. Pero mírale el frente a este carro, compay. El frente completo de carbon fiber. El tigre compró otro R35 con todo este carbon fiber que tiene. El huesómetro, compay. No. Después de hoy, miren, nadie me escribe por una entrevista, ¿me oíste? Esos carros pelados que ustedes tienen, no me tiran relajando. Bueno, si no grabamos este, no vinimos para el show si no grabamos este. Yo siempre he querido ver un carro de estos en persona. Dale para acá. Va a quedar las luces. No, eso no está amarillo del sol, ¿no? Loco, pero mira los espejos, loco. Qué bacano están. Este está convertido en spoon, de verdad. El hueso. El carro tiene roll cage. Tiene el guía Mugen. Tiene... El carro tiene un par de pesos metido. Miren los aros, son spoon también. Espero que sean originales. Bueno. El guau, wow, loco. Manga los frenos. SI dicen los frenos, ¿eh? Ahora baja el ISO otra vez para donde se vea bien. Oh. ¿Y qué es esto?
No. Necesitamos el dueño de este vehículo aquí para que nos explique qué es lo que está pasando aquí. Es el switch. ¡Bum! No, el carro está duro, en verdad. Tiene un... Está duro. Yo siempre he querido ver un carro de todo de cerca, así como lo arman. Y el carro de verdad, está chulo. Muy duro está el carro, mi gente. De verdad. Loco, pero manga este. Ven a ver este también, porque este está del kilómetro. Manga los aros. Hay unos pesos en esos aros, loco. Yo lo sé que sí. Bonete carbon fiber. Aquí en este show lo que más hay es carbon fiber. Las luces japonesas, tiene frente japonés el carro. Ese bumper nada más, mi gente, cuesta como $600. El bonete tiene que costar algunos $1,500. Los espejos son de... No sé si son los del japonés o son los del híbrido. Pero... Manga el interior. Breed. Ay, mi madre. Hay cuarto, hay mierda, el baúl. Ojo, primera vez que veo esto. Los visores en carbon fiber. Por lo menos yo, primera vez que lo veo. Los window visors, los vent visors, como ustedes le quieran decir. Manga el baúl. Güey, mira. Ay, bobo. ¿Qué es lo que, bro? ¿Qué es lo que, man? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, esto es un Scion 2005, TC. Poco, tú sabes, nadie lo arma esos carritos porque se paró una cucaracha. Exactamente. Una cosita en aire. Bueno, dale para acá, ven más cerca, ven, Necio, mira. El carro tiene aire, tiene rapeo, tiene aro. No, rapeo no, pintura. Oh. Pintura. Perdón, maestro. No, porque... Oiga, mierda, pero del kilo que está oyendo, dice que no, soy el tietico mío. Este concha. Manga el interior. Butaca. Güey, muy buena combinación, bro, tiene el carro, me gusta. Tú sabes que yo soy loco con estos colores. Mira, yo vine para acá, papá Dios grande hoy. Papá Dios grande. Yo vine para acá, yo le dije, loco, cualquiera le tira el loco a ver si me hace un videito, pero el loco está muy lejos, no baja para ni Jersey. Mira ahí cómo se da la vuelta. Para que tú veas, esto lo estábamos planeando, pero no estábamos seguros, para que tú veas cómo la cosa. Yeah. Ayer le estoy diciendo, loco, vamos para allá, porque yo estaba positivo. ¿Qué pasa, viejo? Yo me meto un leño. ¿Yo? ¿Puedes decir eso? Una vaina, me pongo a ver los videos, porque eso es lo que es, viejito. Oye, yo estaba positivo para venir para acá, para el show, pero el maestro te quitaba como medio vaina. Yo, güey, ¿tú estás seguro? Porque es que lo que vamos para allá, y loco dijo que sí. Pero en verdad, loco, el carro tuyo está durísimo. Me encanta. Tiene... Yo y la mujer. Oh, ese es tú y la mujer. No, el carro está duro, bro. Pero el carro tiene camber adelante. Tiene un ching de camber. No, nothing crazy, algo... No, pero se ve bien, loco. Porque tú sabes que a veces exagerado también. No good. O sea... ¿Cuántos camber tú tienes adelante? Negativo 10 y negativo 15. Muy bien. Otro Butaca Racing, que eso nadie lo hace. Dale para acá, para el baúl, ven. Manga, qué bacanería. Güey, este carro es sencillo, pero duro. Manga el flow ahí. La caja chica. De una vez, apúntame la caja chica aquí. El loco tiene ahí abajo, me imagino, los compresores ahí abajo, la vaina. Loco, pero mira la cuatro sillas, qué bacano se ve. Loco, está duro el carro real. Yo no sabía que tenía carro, tenía que decirme. No, bien, Gustavo, que... Coño, está burlado el hombre. Está duro el carro, bro. Ahora, ¿cuáles son los propósitos futuros con el carro? Propósitos futuros con el carro, bueno, no te voy a mentir. Lo que viene es Subaru japonés. Subaru japonés, tú sabes, ponerlo más agresivo. Uh-huh. Y no te puedo decir que le voy a hacer mucho porque le hice eso hace 3 días. ¿Esto fue hace 3 días? Ese cero no tiene ni 2 meses. El carro, la pintura es del año pasado, pero el carro entero está renovado. No tiene, nadie lo ha visto. Esta es la primera salida del carro. Mielquina, yo no sé si hay otro de estos aquí, pero yo creo que este es el primero que he visto hoy aquí. El único en el show hoy, para que tú veas que nadie, mi gente, nadie le mete mano a tu carro, increíble. Y lindo que se ve el carro. La dura es como de 8 o 9 trofeos. Ahora, las instalaciones de este carro, ¿quién las hace? La instalación, yo. La suspensión, el interior. Bueno, la suspensión la hice un chamaco hace mucho tiempo ya, cuando yo compré el carro. Y después de ahí yo le di 20 yo mismo. O sea, ya después de ahí yo aprendí, ¿entiendes? Con el Mirano. Y ya yo hice todo, ya yo vengo todo lo mío, ¿no? El interior, bien, yo tapizo. Qué bacano, porque tú te lo disfrutas todo, tu vaina. La mujer mía que está por ahí sentada comiendo, ella es la que tapiza todo eso. Deje relajo. Sí, tú ves todo lo que es Honeycomb pegado allá. Sí. Yo lo pinté y ella lo... Mierda, qué bacanería. Mira, fíjense aquí, miren esto aquí. Todo eso lo tapizó la mujer de él, los paneles de la puerta. Hey, Liliana,
Dime, Iliana, dime. Iliana, dime. Cómprate una máquina de cocina. Dime, Iliana, hay dime. Fuego, hay fuego. Ayúdame, Iliana, también. Iliana, ayúdame, Iliana. ¿Qué hiciste, Iliana? Dime, ayúdame. Loco, gracias, loco. Un placer. Te disfruto. Te felicito por tu carro y en verdad, sigan metiendo mano, que cuando lo vea por próxima vez, lo quiero ver durísimo. Más duro, porque duro está. No. Más duro. Pues ya tú sabes, bro. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es? Mejor. Oye, ¿tú estás grabando? Tiene un arco el segundo lugar. ¿Lo que tú tenías? ¿Qué es lo que? ¿Quién es el dueño de la guagua? Este es Elvis. Oye, ¿qué es lo que es? La mejor cerveza. ¿Ganó hoy? Sí, hoy. Mierda, de relajo. Dame el premio. Pero... Ya había hablado con él para hacer el video y la vaina. Coño, loco, usted vive lejos, ¿por qué? ¿Dónde tú vives? En el bro. Imagínate, agarra ahí para que no se rompa. Eso es de él. Bueno, mi gente, aquí tenemos otra CRV, generación 3, yo creo que es. Bueno, ahora vamos a hablar con el dueño aquí, que se ganó el segundo lugar hoy. Increíble. ¿Cómo se siente en el día de hoy, caballero? Agradecido del sacrificio que se ha hecho. Ahora, cuéntame un poco de la guagua. Tengo totalmente original, no me gusta nada exagerado. Tengo bumper original, aro único, freno roll of face, tengo retrovisores originales, las headlights son originales. No tengo mucho que decir, la guagua habla por ella sola. La guagua tiene muchas piezas, obvio. Ven, dale para acá, mira. Eso es carbon fiber original, ¿verdad? Eso no es. Dije que lo hundiste en un tanque de agua y salió, dije mágicamente carbon fiber. Como él dice, él la quiere tener totalmente original. Mira, la están prendiendo todos los carros aquí. Güey, ven acá, manga los aros. Y los frenos. Ahora, no venga de freno, ¿cuánto hay? Como 12. Es el diablo. El hueso. Güey, un permiso. Güey, ahora para que vea el baúl de la guagua. ¿Qué hiciste? Dime. Aquí en Import Expo, fumándome un puro. Con el bro aquí que se ganó segundo lugar. Que no es que mira, tu maldita mai. Oye, ¿qué es lo que le estamos pasando de bien, güey? Está dura la guagua, ¿sucre? Claro que. ¿Y tú cuándo estabas en un carro? No, yo tengo un proyectico, por lo mismo una musiquita sencilla. Talento el sucre. Musiquita sencilla ahí. Talento el sucre, talento. Después lento. Venimos en Arito, tengo BC Racing. Tengo... Ojo, que usted tiene un... ¿Qué año el carro? 2018. 2018. Oye, no le quiero hacer nada y que música. Un debajo de 12. Ya hemos agarrado un par de 15 ya. Y le hemos puesto. Bajito de pobre. Que lo que le busco la vereta. La vereta, no, para la vereta no. Ahí es que yo quiero llegar. Ahí es que yo quiero llegar a la vereta. ¿Pues te la vendo? No. ¿Más fácil? Al paso. Sucre, toma. Gracias, ya tú sabes. Bueno, mi gente, esto fue todo por hoy. Como pueden ver, ya todo el mundo está prendiendo su vehículo que se va. Ahora, yo quiero que ustedes me hagan un solo favor. Que le den like, se suscriban y que comenten en este video cuál fue el carro que más les gustó. Los huevos que puso Necio con la cámara. Y todo lo demás. Pero vamos a tratar de comprar un estabilizador para Necio, que es un rookie en la cámara. Ajá. Eso para acá. No es eso. Uno está aquí en una vaina que hay carro laja de verdad. Ajá. Y tú quieres que yo esté pendiente de la cámara. Yo quiero ver carro también. No, pero no es un secreto que nos lo disfrutamos en el día de hoy, mi gente. Así que ya ustedes saben. Vamos a estar leyendo más show y más vaina. Miren los tigres. Dale para acá. Espérate. Miren el GTR, se va ahí, ¿eh? Bueno. Bueno, pero alumbra para. Bueno, pero alumbra para allá, ¿no? Que tú me estás alumbrando a mí la cara. Loco, pero mire ese GTR, compadre. Ronnie, Luis Miguel, ¿qué hiciste? Ajá. Y es una mujer que va guiando ahí. Bueno. Oigan. Wey. Hablamos ahorita.